amigos de Tevial, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Como siempre, queremos compartir con todos ustedes información sobre educación y seguridad vial. Y en esta oportunidad me encuentro acompañado del ingeniero Mario Candia Martínez. Bienvenido a una nueva edición de Tevial, ingeniero. Muchas gracias, Israel. Aprovecho la oportunidad también para saludarlo por el Día del Ingeniero, que me indican también que hoy día celebramos el Día del Ingeniero. Así que un saludo para todos nuestros amigos ingenieros y a los alumnos que nos están viendo desde este lindo colegio Raúl Porras Barnechea. Un saludo para los futuros ingenieros, que estamos seguros van a ser todos ustedes excelentes profesionales en la carrera que deseen. Pero aprovechando la oportunidad, saludos a los ingenieros. Bienvenido, ingeniero Candia, gracias por acompañarnos. Y hoy día vamos a estar hablando un tema muy interesante, que es la ingeniería vial. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Explíquenos un poco sobre ello, por favor. Por supuesto. La ingeniería vial es una rama bastante nueva, ¿ok? Se podría decir que es una rama de la ingeniería civil. También se estudia la ingeniería de transportes, que de cierta forma está relacionada a la ingeniería vial, ¿no? Pero en grandes términos, la ingeniería vial es una ciencia nueva, porque nosotros podemos apreciar que tenemos problemas serios de tráfico en nuestra ciudad, ¿no? ¿Por qué? Es porque no se ha aplicado ingeniería vial en años anteriores, ¿no? O sea, digamos que se han hecho cosas muy, muy básicas. Entonces, ahora, esta nueva ciencia, que es la ingeniería vial a profundidad, está tratando de solucionar estos problemas, ¿no? Darnos soluciones inteligentes, aplicando tecnología, ¿no? Y de eso vamos a ver bastante, ¿no? Claro que sí, de eso vamos a conversar en esta oportunidad, porque la problemática que tenemos en nuestro país es muy amplia, de verdad que sí, pero queremos explicarles a ustedes de una forma bastante sencilla, bastante adaptable, para que los alumnos puedan entender básicamente qué es la ingeniería vial, y que es algo muy interesante, y esperamos de repente que les pique el bichito de poder interesarse más en lo que es esta carrera profesional. Y también quiero enviar saludos para Córdoba, que nos dicen que es el más churro, así lo dicen las chicas por ahí. También saludos para el Matamoros de Medina. Bueno, acá les ponen bastante chapa a los chicos, y supongo que también cuando usted estaba en el colegio se ponían por ahí chapitas también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos entonces a empezar a desarrollar la exposición que nos ha preparado el ingeniero en esta oportunidad, y tenemos una imagen que queremos compartir con todos ustedes. Ok. Bueno, lo que quiero mostrarles acá es que la ingeniería vial es una de las ramas más interesantes de la ingeniería civil en general, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque es una rama que nos permite aplicar la tecnología. Yo sé que a todos ustedes les encanta estar en sus celulares, estar con, digamos, al día con la última tecnología. Bueno, en nuestro caso como ingenieros es lo mismo, ¿no? Nos gusta estar al día con la última tecnología para mejorar, digamos, la vialidad que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, les quiero mostrar acá. Si ven ustedes ese modelo, esos carritos, ¿no? A mano izquierda, esos carritos representan un modelo de tráfico que se realiza antes de construir una vía, ¿no? Este es el paso de la planificación. Yo no puedo ir y construir la vía sin antes haberla planificado, ¿no? Entonces, estos modelos, estos programas nos permite en la computadora prácticamente construir una ciudad, ¿no? Construimos la ciudad, construimos las vías, los semáforos, y determinamos si es que va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Antes de construirlo. Lastimosamente, ¿no? En nuestra ciudad pues no tenemos esas ganas de planificar, ¿no? De prever antes, sino que, bueno, vamos avanzando como se dan las cosas y vamos haciendo por aquí, construyendo por aquí, por allá, y luego nos damos cuenta que estamos en un verdadero problema, que estamos en una situación bastante apretada, y justamente eso es lo que queremos prevenir. Y justamente Exacto. Hay algunas soluciones que hoy día vamos a aprender aquí a través de esta importante edición de Tevial. Les quiero hacer recordar también a todos ustedes, chicos, que las fotografías que están tomando nuestros amigos que son parte el equipo de Tevial, que están en el centro educativo, las vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes le puedan dar like, para que lo puedan compartir. Y no solamente ustedes van a disfrutar de este programa, sino también de muchos otros programas que los subimos a nuestro canal de YouTube para que puedan aprender muchísimo más sobre educación y seguridad vial. Continuamos entonces, ingeniero. Perfecto. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Les voy a mostrar algunas cosas más, ¿ok? En particular, miren ustedes esta gráfica, ¿ok? Pueden ver que el número de carros
Cada una de esas rayas azules representa el número de carros en cada año en nuestro país, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar cómo la cantidad de vehículos se va aumentando. Cada año va aumentando, aumentando, ¿no? Uh-huh. Eso significa que los problemas de tráfico que tenemos ahora solamente se van a volver cada vez más graves, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionamos esa problemática? Es utilizando nuevamente, repito, tecnología, sistemas inteligentes de transporte. ¿Para qué? Para que la vialidad sea más segura y para que a ustedes no les demore pues hora y media llegar al colegio, sino media hora, ¿no? Claro que sí. Sería que ideal. Es lo ideal, lo que todos queremos, lo que todos deseamos. Bueno, lo que nos dice usted en esa imagen es muy cierto. Cada vez más familias pues obtienen un auto, ¿no? Hay otros países donde todos tienen un vehículo, pero en nuestro país no es esa la realidad. Pero cada vez más familias tienen mejores ingresos y pueden tener un vehículo. Exactamente. Y la pregunta es, ¿nuestra ciudad está capacitada para poder soportar tantos vehículos más y que puedan desplazarse de un lugar a otro? Eso vamos a estar conversándolo también en esta exposición. ¿Tenemos otra imagen también para mostrar? Exacto. Bueno, entre los problemas que tenemos en la ciudad, ¿no? Uno de los problemas son tres, ya para resumirlos. Primero, tenemos mala señalización en las vías, y ahorita les explico qué es la señalización, ¿no? Tenemos mala geometría, también les voy a explicar eso, que es la geometría, es las vías físicas, ¿no? No se refiere al curso, ¿no?, que están llevando, no al curso, en el colegio. Sí, no se preocupen, ¿no? No hay números acá. Bueno, sí hay muchos números, pero no los vamos a hablar hoy, ¿no? Y luego, tercero, los sistemas inteligentes, los semáforos, los sistemas inteligentes de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, en esa imagen ustedes pueden apreciar que hay una falta de señalización, es decir, no hay pintura en el piso o está desgastada, uh-huh, y tampoco hay señales verticales que me indican, ok, por acá te vas a Barranco, por acá te vas al centro de Lima, ¿no? Un conductor tiene que adivinar, ¿no?, hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad no tiene las señales adecuadas, ¿no? Y ustedes dirán, pero ya, ¿qué importa? Si yo ya sé por dónde ir, ¿no? Bueno, siempre hay gente que no está familiarizada, que no sabe, ¿no? Y puede, al tratar de hacer un cambio de carril, de pronto se choca con el que está al lado, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas de señalización son graves en la ciudad, ¿no? Hagamos un paréntesis ahí en lo que nos menciona sobre las señalizaciones. Y tenemos dos tipos de señalizaciones, ¿no es cierto, ingeniero? Que unas son las señales horizontales y otras son las señales horizontales. Cada una de ellas, uh-huh, verticales y horizontales, cada una de ellas, ¿qué nos quiere decir y cuáles son? Claro, las horizontales son prácticamente la pintura que está sobre el pavimento, ¿no? Y esta tiene que ser una pintura adecuada, ¿no? Exacto, tiene que ser no la pintura para pintar la pared de la casa. No. Si ustedes apagan la luz en la noche y alumbran con una linterna, no refleja nada, ¿no? Uh-huh. Pero la pintura que se utiliza para el tráfico debe ser una pintura que tiene vidrio molido, ¿no? Que se llaman microesferas de vidrio, para que en la noche eso pueda reflejar y se vea casi como una luz, ¿no? ¿Para qué? Para que los conductores de noche puedan ver la pintura, ¿no? Todo lo que está en el piso. O sea, eso compete, ¿no?, a todo lo que son las señales horizontales. ¿Y las señales verticales? Y las verticales son las señales que nos indican hacia dónde ir, son las señales que restringen la velocidad, por ejemplo, que reglamentan la velocidad, señales de advertencia que te dicen curva peligrosa, ¿no? Todas esas son señales verticales que también tienen que reflejar en la noche, ¿no? Tienen que ser retroreflectivas, así lo llamamos nosotros, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces tenemos otra imagen también para mostrar a nuestros amigos. Bueno, claro, ahí está pues lo que nos indicaba usted sobre la señalización. Claro, y en este caso, por ejemplo, si vemos las señales verticales, ¿no?, las que están en los avisos, dice, por decir, de evitamiento, dice por un lado. Exacto, ¿no? Uh-huh. Esas señales, en este caso, están sucias, no, en la noche no se ven, ¿no? Entonces acá hay falta de mantenimiento. O renovación. ¿No? Y lo que se requiere en realidad es renovarlas, ¿no? Ponerle el material adecuado para que puedan reflejar en la noche, etcétera, ¿no? Claro que sí. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos para a la siguiente y vamos a ver algunas. A ver. Ok, ahora entramos a otro tema, que es el tema de la semaforización. Entonces, ya hemos hablado de las señales, ahora hablamos un poco de la semaforización, ¿ok? Uno de los problemas graves que tenemos es lo que ustedes pueden apreciar al lado derecho, que es congestión. Miren cómo todos esos carritos están todos congestionados,
Okay. ¿Y eso por qué se da? Porque el semáforo está mal implementado. Es un semáforo que no corresponde a esa intersección. ¿Y cómo se determina qué semáforo va y cuál no va? Eso se determina con un estudio de ingeniería, ¿no? Que espero nuevamente que muchos de ustedes se interesen en el tema y podamos tener intersecciones que funcionan, como la siguiente, ¿no? En la siguiente imagen podemos apreciar cómo esa misma intersección empieza a funcionar bien, Bueno, ¿no? quiero aprovechar el momento entonces para enviar saludos a Marjorie, para Kevin, para mamá Nancy, que está en casa, o sea que también nos están viendo no solo en los colegios, sino también los padres de familia. Saludos para todo el cuarto F de la prepromoción. Así que estén atentos porque lo que hoy día estamos aprendiendo realmente son cosas que así nomás no las escuchamos. Tenemos otra imagen también para mostrar, ¿no es cierto, ingeniero? Sí, por supuesto. A ver, nos vamos a la siguiente imagen, donde vamos a poder apreciar esa misma intersección, pero corregida, ¿no? Como pueden ver ahí, los carros a mano derecha están funcionando bien, no se cruzan, no se genera un desorden. Eso es por falta de ingeniería en la intersección. No es necesariamente que los conductores no saben manejar, ¿no? Es falta de ingeniería, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, ¿no? En este caso también tenemos que tomar en cuenta los peatones, ¿no? Okay. También, ya, hemos hablado mucho de carros, pero ahora los peatones, ¿no? Sabemos que en Lima hay una gran cantidad de peatones. Y juegan un Sí. papel importantísimo para el momento del tránsito a nivel Exacto. general. Por supuesto, exactamente, ¿no? Entonces, cuando se tiene tanto peatón, se tiene que implementar semaforización adecuada, ¿no? Porque si yo soy una persona mayor de edad, necesito más tiempo para cruzar una intersección. Entonces el semáforo me tiene que dar ese tiempo para que yo pueda cruzar. Si hay un semáforo de frente a un hospital, por ejemplo, donde la gente camina más lento, de Claro que repente sí, saliendo porque del hay gente que es de hospital tercera edad o gente o que de está tercera edad. embarazada o llevando un pequeño y necesita pues un poquito más de Exacto. tiempo. Y eso se tiene que prevenir, ¿no? Se tiene que optimizar el semáforo para poder dar ese servicio a esa persona, para que pueda cruzar con seguridad, Ok, ¿no? muy bien. Sí, ¿no? Entonces, si vemos una siguiente imagen, les voy a mostrar algunos temas más y vamos a ver algunos videos también, ¿no? Pero Muy bien. vámonos a la siguiente imagen, ¿no? Y acá podemos apreciar una cosa. Uno de los problemas graves que tenemos en Lima es la geometría, ¿no? ¿Y a qué nos referimos por la Sí, no geometría? Hemos es el hablado de curso. señalización, no es el curso, ¿no? Hemos hablado de señalización, hemos hablado un poco de semaforización y Semaforización. ahora vamos a hablar un poco sobre la geometría, ¿no? Pueden ver acá, la geometría es la vía física, cómo se ha construido físicamente. Y acá podemos apreciar este óvalo que muchos de ustedes quizás lo conozcan, es al final de la avenida Javier Prado. Miren qué desorden que es ese óvalo, ¿no? Es un desorden completo porque está mal construido, ¿no? Es una geometría que está mal hecha, físicamente mal hecha. No es que los conductores estén todos locos, ¿no? Manejando mal. Es que la geometría está mal. Entonces, en la siguiente imagen les voy a mostrar un óvalo también, ¿no? Si Okay. pasamos a la siguiente, pero este es un óvalo bien construido, ¿no? Es un óvalo bien, bien construido. Cuando las cosas se hacen bien, funcionan bien, ¿no? Lastimosamente tenemos, bueno, hoy en día bastantes óvalos y rotondas que no tienen la canalización correcta, ¿no es cierto? A veces el carro entra por un carril y luego no sabe a qué carril ir, si para la izquierda, para la Exactamente. derecha, y luego viene el siguiente vehículo que está fastidiado, enojado, me toca el claxon y ahí es donde muchas veces suceden pues los accidentes, ¿no? Las Claro. imprudencias, los malestares, que es lo que queremos evitar. Para todo eso, entonces, necesitamos de ingenieros y necesitamos que ustedes puedan estar atentos a esta clase. También tenemos un par de videitos, me parece, Sí, ingeniero. nos iremos al video 1. Vamos a ver qué pasa cuando la vía está mal construida, ¿no? En este caso les voy a mostrar un videíto que es de un programa que nosotros los ingenieros utilizamos para analizar el tráfico, para microsimularlo, Ok, ¿no? mientras tanto permítanme mandar saludos a todo el cuarto F de la prepromo para el profesor Raúl Velarde que está concentrado en la transmisión, nos dicen. O sea, el profesor también está aprendiendo hoy día. Va a venir luego Un a llevar gusto. su curso de especialista en seguridad vial, seguro. Por supuesto, ¿no? Acá encantados de recibirlos, ¿no? Muy bien, Por entonces supuesto. vamos a ver ahora sí el video, por favor, nos indican ahí en la producción si podemos mostrarlo. Muy bien, ahí Ok. lo tenemos en pantalla. En este caso lo que quiero mostrarles es, miren cómo tenemos una vía de tres carriles. ¿Ven los tres carriles que están entrando a esta intersección?
pero solo dos carriles reciben, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, pero lo que quiero que capten ustedes es, miren la cola gigantesca que se forma atrás, a causa de esa mala geometría, de esa forma inadecuada de haber construido esta intersección. Vamos a ver en el siguiente video una corrección, ¿ok? Lo que vamos a hacer es eliminar el carril de la derecha. Acá se ve todavía un carril, pero como pueden apreciar, es un carril que no se usa, está eliminado, está clausurado, ¿ya? Se ve visualmente, pero ustedes pueden ver que más arriba solo hay dos carriles. Entonces, cuando tenemos dos carriles que reciben dos, ¿no? Se tiene canalización, entonces de esa forma el tráfico es más ordenado. No siempre añadir carriles es mejor, ¿no? En muchos casos lo que se tiene que hacer es una geometría, digamos, canalizada, ¿no? Mejor claro que pensada. Sí. Claro, porque sí. Muchas veces cuando se añade más carriles, pues lo que tenemos es que más vehículos ingresan y luego se reducen los carriles. ¿A dónde se van a ir esos vehículos? Pues ahí es donde ocurre el caos, pues, y donde empezamos a tener estos problemitas, ¿no es cierto, ingeniero? Claro, claro que sí. A continuación, les quiero mostrar el video 5, ¿no? Les voy a mostrar sobre cómo funcionan los sistemas inteligentes de detección vehicular. No solo debe estar bien la geometría, que ya la hemos conversado, ¿no? O sea, uh-huh. Los carriles bien canalizados, ¿no? Ese óvalo bien construido. Pero también se tiene que usar tecnología para detectar los vehículos y de esa forma mejorar la eficiencia de los semáforos, ¿no? Qué interesante. Ahí tenemos el video y vemos que está detectando, me parece, los vehículos, ¿no es cierto? Exactamente. Estas son camaritas que están montadas encima del semáforo uh-huh. y básicamente detectan la presencia de un carro, ¿no? Entonces, cada vez que hay un carro, cambia el semáforo a verde. Cuando no hay carros, no cambia a verde y le da paso a la otra calle, ¿no? Y de esa forma es mucho más eficiente. Muy bien, ¿no? De esa manera vemos de que los semáforos cambian de forma inteligente. Exactamente. ¿No? Porque hoy día, pues por ahí algunos pensamos que los contadores son los semáforos inteligentes. ¿Eso no, es correcto? No, para nada. No, para nada, ¿no? Uh-huh. Claro, los sistemas inteligentes tienen que ser sistemas que puedan leer el tráfico, ¿no? Leer el tráfico. Muy bien, quiero enviar un saludito por ahí también para Nils Cristóbal, también para Marjorie de Imanol, y por ahí me dicen urgente, manda saludos a Jarillo, el más Palomilla, a Pinedo, a Peña, Miranda y a Saavedra, así que saludos para todos ellos. Continuamos, ingeniero. Excelente, excelente. Bueno, ahora les voy a mostrar una intersección con cómo funciona, el video número 3, vamos a ver una intersección cuando no tiene un semáforo inteligente. Okay, vamos a ver. Y estos son el tipo de intersecciones que tenemos acá en nuestra ciudad, lamentablemente. Ahorita tenemos esos problemas en, ¿no?, Lima y Callao. Que básicamente es un semáforo fijo, por eso tiene sus contadores, ¿no? Es un semáforo fijo que no reacciona al tráfico. Entonces ahí podemos ver cómo se congestiona esa calle, ¿no? La calle que está llena de carros. Porque el semáforo, no se da cuenta que ya no hay carros en la otra calle y que podría cambiar a verde, ¿no? Pero el semáforo, como está fijo, preprogramado, no reacciona. Claro, entonces, porque ahí, bueno, sí, debería de ser al revés, ser al contrario, ¿no? Hay una avenida que está con muchísimos vehículos y la avenida donde no pasan muchos autos, pues es donde tiene el mayor flujo. Claro. Muy bien. Claro. Entonces pasemos al otro, al 4, donde les voy a mostrar esta misma intersección, pero ahora con un semáforo inteligente. Entonces, miren ahora. Ya no hay esas colas, ¿no? Es el mismo volumen de tráfico todo, pero ya no hay esas colas. ¿Y por qué ya no hay las colas? Porque el semáforo ahora se da cuenta. Ah, ya, si ya no hay carros acá, le doy verde al otro lado, ¿no? Claro. Entonces, que sí. De esa forma se vuelve más efectiva, más eficiente la intersección. Uh-huh. ¿No? Muy bien, ingeniero. Bueno, estamos ya prácticamente finalizando, me parece, esta entrevista. Y bueno, de repente a los alumnos que han apreciado todos los pequeños alcances que usted nos ha podido dar, se sienten interesados en poder estudiar ingeniería civil, ingeniería de transporte, poder especializarse en temas sobre ingeniería vial. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que le podríamos dar a ellos? Bueno, yo les diría que en este campo hay mucha oportunidad, mucho espacio para aprender, ¿no? Y me encantaría tenerlos a ustedes, a algunos de ustedes como colegas algún día, ¿no? Sería excelente, porque como les digo, la ingeniería vial es relativamente nueva, no mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces necesitamos ingenieros que se dediquen a esto, ¿no? Anímense.
Así es, muchachos, ya lo saben. También quiero aprovechar el momento para mandar saludos a Rosemary, para Yacir, de parte de Mariel. Bueno, chicos, ha sido un gusto poder acompañarnos. Los encontraremos en una nueva edición de TVIAL. Recuerden que ustedes pueden encontrar muchísima más información en nuestras redes. Búsquenos como TVIAL Oficial. Hasta un nuevo programa. Chau. Cuídense.